Como recoge el país, The Pink Stuff, el limpiador milagro favorito de TikTok, arrasa en ventas en Amazon. Pues nosotros lo hemos encontrado en Primaprix y a 3,95. Y lo vamos a poner a prueba. Aquí está. Fijaos, os voy a dejar también toda la superficie y demás que limpio porque es una bestialidad. Sirve para 800.000 cosas. Así que nos lo llevamos para casa para ponerlo a prueba. Fijaos, es vegano. Y aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Fijaos. Ahí pone que se coge una porción. Se echa en una esponja. Y a frotar. Que con el 99% de ingredientes naturales. Así que vamos a ver si es verdad todo lo que he visto de este limpiador. Que hemos visto limpiar suelos, limpiar la lavadora, de todo, de todo, de todo. Luego voy a dejar una lista con todas las cosas que hemos recopilado que se pueden limpiar. Así que aquí veis, fijaos, la textura ahí parece como un exfoliante. Sí, parece que tiene grumitos. Y vamos ahí. Yo dejé así el fregadero, un poco más y me matan por haberlo dejado así. Pero tenía que ponerlo a prueba. Así que a limpiarlo a tope. A mí casi me echan, porque directamente tuve que decir que nadie lo tocara hasta que yo pasara esto para ponerlo a prueba directamente. Luego se enjuaga con agua templadita, caliente y demás. Y la verdad que es muy limpillo. No se puede decir otra cosa, pero por lo menos esto brillante. Luego también le di un poquito a la encimera, que yo la tengo blanca. Y no sé si se verá que había ahí alguna manchilla y demás. Y directamente también, súper limpia y brillante. Aclarada con un pañito con agua. Y ahí, aunque no se vea, pero perfecta. Pero lo que más me llamaba era sartenes. Sartenes que he visto limpiar hornos, microondas. Y cogí la sartén más mugrienta que tenía en casa. Fijaos, esta es súper vieja. Y le eché directamente el producto. Restregué. Había que dejarlo una media hora. Pero mi paciencia me pudo. Y no sé si fueron 20 minutos o 15. Pero yo ya empecé a darle. Y vais a ver. Se iba quitando. Y esto lleva ahí 10.000 años. Pero fijaos. Luego le eché un poquito de agua caliente también. Y la verdad que bastante bien para como estaba. Ojo, que la ha dejado menos tiempo del que normalmente se hace y demasiado. Yo creo que si lo hubiera dejado más tiempo hubiera salido todavía más. Pero demasiado, fíjate cómo estaba. Y fijaos, según la Turlí, se puede pulir con el estropajo de acero quemadura del culo de la sartén, limpiar el interior y la puerta del horno, retirar la espuma de jabón y la marca de producto de baño, quitar la marca de boli de escritorio, limpiar bisutería, eliminar residuos pegajosos sobrantes de las pegatinas, hacer brillar los candelabros, limpiar el óxido de barbacoa y muebles de jardín, hacer brillar los lavabos, grifo y cabezal de la ducha, también limpiar el microondas, limpiar y hacer brillar la tostadora, retirar toda la grasa del extractor del ventilador, limpiar la suciedad del bombo de la lavadora con un cepillo de dientes, limpiar puertas de PVC, quitar el óxido del calefactor del baño, limpiar la cadena de la bicicleta, zapatilla, quitar la mancha de tinta de pelo del suelo o pared del baño, limpiar las bisagras de los armarios de la cocina y la puerta del lavavajilla, quitar las marcas de comida y bebida de la encimera. Un saludo.